Bueno, pues como manda el protocolo, ahora llega el momento de que nuestro presidente nos dirija unas palabras. Don José, por favor. Buenas noches, señor alcalde, señores concejales, presidentes de barrios, amigos, todos. Muy buenas noches. Un año más, la Comisión de Fiestas del Barrio de San Roque tiene el honor de presentarle a las próximas reinas de las fiestas. Como ya vengo diciendo desde hace mucho tiempo, nosotros tenemos que presentar la reina de las fiestas antes de las fiestas, no la coronación, que la celebraremos en agosto, pero sí la presentación, para que las mismas conozcan a todas las demás reinas de fiestas de los barrios que próximamente empezarán con sus fiestas, hagan amistad y se lo pasen muy bien durante todas las fiestas. Como no podía ser de otra manera, se nos ocurrió la idea, esta idea es una idea un poco rara, de buscar a Alejandro Canales. Yo siempre digo que el barrio de San Roque, cuando una actuación tiene éxito, lo repetimos. De hecho, venimos repitiendo muchos años el concurso de la chamiga, el día de la bicicleta, bueno, todos los actos que arrastran gente, el barrio de San Roque lo sigue manteniendo. Y Alejandro Canales, como cobra poco, pues que siga viniendo, pues además lo hace bien, ¿no? Pues si lo hace bien y cobra poco, pues que venga, con los años que haga falta. Yo llevo 35 años, pero si cobra poco, porque sois vosotros, ¿eh? No, ya, porque no tenemos dinero, por eso te lo digo. Por eso. Yo también hago mis bolas y males. Y cómo no, tenemos que darle las gracias a todos los que de alguna manera participan en este bonito acto. Imagínense ustedes el escenario que tenemos esta noche. Nuestro amigo José Velasco no está, es un miembro de la comisión, un amigo que colabora con nosotros y que, bueno, aquí ha tenido su idea, y yo pido un fuerte aplauso, aunque no esté él aquí, creo que se lo merece. Él lo hace desinteresadamente. Participan algunos miembros de la comisión con él y al final miren ustedes lo que ha resultado. Y no es caro, ¿eh? Es barato, porque como no cobran tampoco, pues sigue siendo barato. También quiero agradecer, como no, a la firma Carrentita, que año tras año se vuelca en esta noche también con nosotros y de alguna manera nos ayuda, y a todos los que ha ganado. Yo siempre soy, digo lo mismo, ustedes me ven a mí, yo soy el que salgo aquí, pero detrás de mí hay un equipo, madre mía, si no fuera por el equipo, ¿dónde estaría yo? No estaría ya de presidente, hubiera terminado. Y poco más, decirle que dentro de un año difícil como es el que tenemos en este 2011, la Comisión de Fiestas del Barrio de San Roque continuará organizando las fiestas y potenciaremos, como he dicho, los actos que tienen éxito. Y bueno, y si no tenemos que traer ninguna actuación musical este año, pues no la traeremos. Otro año será, pero seguiremos adelante con las fiestas. Muchas gracias y a pasarlo bien. Un fuerte aplauso para don José Canecio, presidente del Barrio de San Roque. Bueno, y como no podía ser tampoco de otra forma, un punto muy importante en la población, también que nos digan las palabras el excelentísimo alcalde. Don Mariano Beltrá, un abrazo para él. Nos faltaba una cosa y era el calor, y hemos tenido hasta calor, parece que estuvimos en el mes de agosto celebrando las fiestas de San Roque, porque hoy ha hecho un día que ha querido coincidir con esta celebración tan especial para el barrio y para las fiestas patronales de Novelda. Evidentemente hay que agradecer a los que siempre no aparecen, pero son los que más trabajo hacen, y a ellos algún día habrá que dedicarles un homenaje desde las instituciones, porque su colaboración es imprescindible, no solamente en estas fiestas, sino en general, en todo lo que el pueblo de Novelda organiza. Y yo quiero dedicar estas palabras también para unas personas que son como ángeles de la guarda. Son las papás y las mamás de estas niñas que están aquí, de estas señoritas ya, que gracias a ese trabajo incansable, a ese trabajo que lo hacen desde lo donde no se ve,
pero que es tan fundamental. Yo me gustaría que ustedes, que prácticamente llegan hoy al auditorio del Centro Cívico, y nosotros le dediquemos un aplauso a las papás, a los papás, a las mamás de todas las familias. Estas son las reinas de las fiestas de novena, ¿no? Sí. Reinas de las fiestas de novena. La mayor de la corona. Vale. Reinas del barrio de la estación. Un aplauso para ellas. Reina del casino. Y Sultana Mora. Granada. Cuando es para ti, mi cantar, hecho de fantasía, mi son reinas en sus casas, con su familia, en sus barrios, en sus comparsas, y que siempre seáis reinas en vuestro corazón, que eso os sirva para ser buena gente, guapas, ya lo sois todas, y que tengáis una vida llena de reinos, el reino del amor, de la paz y de la amistad, tanto a nivel familiar como a nivel personal. Son nuestras reinas. Bueno, ahora nos quedamos aquí los tres, ¿no? ¿Sí? Nos quedamos los tres. ¿Queréis bajaros del escenario? No, no puede ser. Estamos ya de fiesta, soy la reina 2011. ¡Bajad aquí conmigo! ¡A las palmas de todo el público! ¡Ya tenemos el nuevo reinado 2011 Marco de San Roque!